En el emblemático edificio Vázquez, que tiene 126 años de historia, la Secretaría de Cultura Ciudadana pasará a tener toda la oferta institucional dirigida a los artistas, músicos, líderes, lideresas y a todos los habitantes de las diferentes comunas y corregimientos de Medellín. Este es un primer paso para recuperar bienes públicos que estaban arrendados a privados y así utilizarlos para la prestación de servicios de la administración municipal. En esta zona del centro de la ciudad se plantea a la conservación del edificio Vázquez como patrimonio. Además, se adelantará una completa labor de recuperación del espacio público del Parque de las Luces y la creación de una zona para los emprendedores. Este edificio fue entregado desde 2005 en comodato a la caja de compensación Confama, quienes lo restauraron y cuidaron por más de 15 años. El director de Confama, David Escobar, lamenta esta decisión y a través de un comunicado expone que la alcaldía día de medellín le solicitó dar por terminado de forma bilateral y anticipada el contrato de arrendamiento con el edificio además señala que hechas las consideraciones y sin dejar de lamentarlo se informa a la ciudad que con fama se despide con gratitud de esta por otra parte la secretaria de suministros y servicios karen Delgado manifestó que esta decisión hace parte del programa de saneamiento público para el desarrollo de sus fines. Uno de estos edificios priorizados es el edificio Vázquez, que estuvo durante muchos años a cargo de Confama a través del contrato de arrendamiento y a quienes agradecemos por el valioso cuidado que hicieron de este inmueble de propiedad del municipio. Allí se priorizará que la Secretaría de Cultura empiece a desarrollar sus actividades, así como las diferentes secretarías que, producto de la modernización, requieren estos lugares para la prestación de sus servicios. Esto hace parte de un programa del saneamiento de los bienes públicos que continuará desarrollándose para que los bienes del municipio sean utilizados para el desarrollo de sus fines. La alcaldía de Medellín agradece a Confama por el trabajo adelantado en el edificio Vázquez durante el tiempo que estuvo bajo su responsabilidad. Ahora este lugar resignificará el trabajo que desde la Secretaría de Cultura Ciudadana se hace en pro de tener más espacios donde convergen las diferentes artes y usarlos para construir proyectos sociales que beneficien a toda la ciudad.